Yo les voy a hablar de vida después de la vida y lo que les voy a contar se fundamenta en mi experiencia personal. ¿La muerte física supone el fin de nuestra existencia? Yo creo que es una de las preguntas existenciales que la sociedad actual en la que impera el ego, una gran egomanía, nos la hacemos todos. Es la pregunta para mí más importante. Hoy tenemos pruebas objetivas con una base científica, es lo que comentaremos, que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Nuestra existencia después de la muerte física continúa, evidentemente, en otra dimensión energética. ¿Cuál de estas pruebas objetivas son las que nos ofrecen una más clarividencia en cuanto a esta interpretación? Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Es un fenómeno muy frecuente. Son miles los casos publicados que pueden encontrar en la bibliografía mundial. Actualmente se está estudiando a nivel mundial intensamente en centros importantes. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Llamamos experiencia cercana a la muerte aquella situación provocada por múltiples causas. En mi experiencia como cirujano, las causas que lo han provocado han sido traumatismos, accidentes, hemorragias, incluso preoperatorias. ¿En qué consisten? Son una serie de vivencias que presentan estos enfermos que diagnosticamos clínicamente como muertos, es decir, el electrocardiograma es plano, no respiran, hay paro respiratorio, hay arreflexia, no tienen reflejos, y el electroencefalograma es plano. Esto lo has puesto mejor, Antonio, que yo como neurólogo. Lo que sí les puedo decir es que tenemos trabajos objetivos que monitorizando estos pacientes hemos visto que después de 15 segundos de paro cardiorrespiratorio, el electroencefalograma es plano. Es decir, que no hay ninguna de las cinco ondas que en una persona normal podemos encontrar en un electroencefalograma. Lo primero que nos dicen los enfermos es que, con una gran sensación de sorpresa, se encuentra en una situación elevada y ven exactamente todo lo que está pasando con su cuerpo. Ven su cuerpo sobre una camilla y una serie de sanitarios que están realizando las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Muy sorprendidos están, no entienden lo que pasa al principio. Todo intento de comunicarse con los sanitarios no es factible con los métodos habituales de que nos podemos relacionar habitualmente. Una paciente que nos conocía, que precisamente era una sanitaria de mi hospital, nos conocía a todos, intentó ponerse en contacto, a ver que no podía, se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue grande, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que no noté absolutamente nada. Y no solo pasó a través mío, sino que pasan a través de estructuras sólidas. Esta enferma, por ejemplo, me contó todo lo que pasaba en mi servicio de urgencias en aquel momento, exactamente en aquel momento. Lo que pasaba en la habitación de al lado, en los quirófanos de urgencia estaban operando trauma, yo después lo comprobé y exactamente me contó lo que estaba pasando. Si cogen la biografía mundial, no solo comentan con el mínimo detalle lo que está ocurriendo en aquel preciso momento, sino que la distancia es indiferente. Es decir, hay una transmisión de información independiente del tiempo y del espacio. Hay casos descritos, un paciente que estaban reanimando en Estados Unidos y contó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las antípodas, en Australia. Es decir, que no hay relación ni con el tiempo ni con el espacio. Posteriormente refieren que contactan con unos seres que les llaman, ellos les llaman seres de luz, que les orientan. A veces algunos de ellos contactan con seres queridos ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre que había fallecido. Y finalmente hablan todos de una luz. Y cuando ven esta luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente amor. Insisten mucho en el amor. Una sensación de amor tremenda. Dice que les falta terminología en el lenguaje habitual para expresar la intensidad de las vivencias que están en aquel momento, pues están vivenciando. Es frecuente que en aquel momento también, como en una pantalla, vean su vida, los detalles más rápidos, más importantes y rapidísimos, como flashes, pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación, los seres de luz les dicen que tienen que volver, que no han terminado su ciclo vital en la dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético. La entrada en el cuerpo siempre todos refieren que es brusca. Esto a grandes rasgos es lo que cuentan. Hay cambios de matiz, pero fundamentalmente cuentan esto. Bien, entonces yo, como médico, como profesor universitario, como investigador,
ante esta situación, todos los médicos de aquí lo saben, cualquier fenómeno que vemos, ya sea morfológico, orgánico o anímico, pues queremos saber dos cosas, la causa y el mecanismo íntimo, la etiopatogenia y la fisiopatología del proceso. Y siempre como médicos nos fundamentamos en el método científico cartesiano y newtoniano, descrito en el siglo XVII por René Descartes y Isaac Newton. Entonces uno enseguida dice, bien, si toda mi actividad anímica depende de mis neuronas que funcionen, si las neuronas se mueren, ¿qué pasará? Que yo paro todo. Es decir, pienso, luego existo, esta famosa frase. Si no puedo pensar porque yo físicamente estoy muerto, no existo. Es evidente que con el método científico la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Se acaba todo. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser que esté enfermo, que esté parado, que no tiene actividad cerebral, ni cardíaca, ni respiratoria, este enfermo me cuente todas estas cosas que me cuentan y que se repiten en los enfermos? Aquí hay algo más que yo no sé. Reconocí mis limitaciones, como es lógico, y entonces me reuní con expertos. Fui a buscar a los especialistas de mi hospital, a los neurólogos, y fui a hablar también con los psiquiatras y psicólogos del servicio. Servicio muy, los dos muy potentes en mi hospital, compañeros del claustro de profesores de la universidad. Y nos reunimos y les dije, me tenéis que ayudar. Entonces yo les comenté, digo, mira, tengo estos casos, estos enfermos que me explican esto. Yo por el método científico no llego a una conclusión. Vosotros sabéis más, decirme. Automáticamente los dos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, estos son alucinaciones. Digo, ¿y por qué se producen? Dice, el cerebro es muy sensible y la falta de irrigación condiciona una alteración metabólica neuronal que provoca estas anomalías anímicas. Digo, bueno, digo, vamos a compararlo, les dije yo. Digo, a ver, ¿cómo son vuestras alucinaciones? Digo, yo les dije, las experiencias cercanas a la muerte de mis enfermos están lógicamente estructuradas. ¿Cómo son vuestras alucinaciones? Los psiquiatras me dijeron, son absurdas, no tienen ninguna estructura lógica. Digo, esto es distinto. Digo, ¿se repiten unos ítems en las alucinaciones? Me dijeron, no, son totalmente distintas una alucinación de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. ¿Se acuerdan toda la vida? Dicen, absoluto, no solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada. Yo salí de allí más convencido que esto no eran alucinaciones y les puedo asegurar que ellos salieron con muchas dudas. ¿Saben a quién me cuesta más convencer cuando les hablo de esto? A los científicos materialistas, a los filósofos y a los teólogos. Bien, yo ante esta situación dije, aquí no llegamos a ninguna conclusión. Continuamos sin saber la etiopatogenia y fisiopatología de este fenómeno. Entonces yo había leído un trabajo que la física cuántica nos podía ayudar a interpretar esto. Entonces me fui a la universidad, hablé con los compañeros de la cátedra de física teórica y les expliqué, nos reunimos y les expliqué, mira, me pasa esto con nuestros enfermos. Ellos me dijeron, nosotros no tenemos ni idea de esto, no sabíamos ni que existía. Digo, de acuerdo, digo, pero explicarme los principios fundamentales de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que yo después lo aplicaré al ser humano con una visión antropológica, con lo mismo que he hecho con el método científico, a ver si llego a alguna conclusión. Dice, vale, te lo vamos a explicar. La física cuántica estudia, como lo ha dicho Antonio muy bien, las partículas subatómicas. Dice, hay dos leyes fundamentales. Una, todo es energía. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye. Se modifica. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio. Se propaga en ondas electromagnéticas. Que la mecánica cuántica se mueve siempre en el ahora, en el momento actual, en el presente. La eternidad en la mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay momento actual. Tú tienes el enfermo muerto y le estás recuperando, pero de este cuerpo sale una energía cuántica, una energía de altísima frecuencia, una conciencia inteligente con información que es capaz de pasar a través de estos espacios. Otra cosa que me demostró él. Pero sí que les quiero comentar una cosa importante.
que es el impacto que condiciona las ECM en los enfermos. Y estos enfermos los he seguido, primero por las patologías graves, que lógicamente las he seguido en consulta externa a ver cómo evolucionaban. Y en segundo lugar, porque me interesa mucho ver el impacto que condiciona la ECM a estos pacientes. Entonces, he visto lo siguiente. En todos, primero, se sienten totalmente incomprendidos, tanto por el personal sanitario, médicos, enfermeras, como familiares y amigos. Segundo aspecto, que lo dicen todos, pierden el miedo a la muerte totalmente. Dice, doctor, si yo no quería volver. A mí me han dicho enfermos, tan cierto como estoy aquí, usted me hizo una mala pasada, reanimándome, yo no quería volver. Otro aspecto que llama la atención en ellos es que se vuelven tremendamente intuitivos, lo que les he dicho antes. Son tremendamente intuitivos, son personas que enseguida dicen, esto hablo así sin razonar, que esto debe hacerse así, no se equivocan. Otro aspecto importante es que cuando ellos vieron su vida, esto que hay un Dios que juzga y castiga, todo esto no es verdad. Es el Dios de Spinoza. Dios de Spinoza es un Dios bondadoso, de perdón, de comprensión. Él sabe que vamos a equivocarnos. Y es uno mismo que se juzga, es él el que se juzga. Son los propios enfermos cuando ven su vida que se juzgan. Y lo que más les dolió es cuando vieron que hicieron alguna actividad durante su vida, consciente sobre todo, que afectaban a un semejante, a un animal o al planeta, acuérdense. Se vuelven tremendamente, lo que les he dicho antes, a una dinámica vital positiva que cambia su rol vital. Se vuelven empáticos, altruistas, bondadosos, justos, amorosos, esta gente. Y finalmente se vuelven espirituales. Pierde interés la filiación religiosa. Lo que les interesa es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la necesidad imperiosa de nuestra conciencia no local, que es Dios, que es holística, de regresar a su origen. Es holística, forma parte del holograma, es Dios. Tiene que volver allí. Entonces, es esta necesidad imperiosa de volver. Evidentemente, las religiones nos ayudan, pero cuidado, las religiones están hechas por los hombres. Y a veces ponen dogmas, y dogmas que a veces van incluso contra los principios de la religión. Posiblemente ustedes se preguntarán, ¿qué hemos de hacer para que aflore nuestra conciencia no local? ¿Qué hemos de hacer para despertar nuestra conciencia no local? Los que han tenido una ECM, y una muerte clínica tienen la ECM, ya tienen una prueba evidente y tangible de la existencia de la ECM. Pero nosotros, que no, yo no la he tenido, no he tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué podemos hacer para tenerla? Cuatro maneras. Primera, tener una ECM. No se la aconsejo, porque igual no se recuperan. No se la aconsejo. Segundo, mediten, meditar. Meditar es centrar nuestra conciencia en el momento actual, en el ahora. ¿Saben por qué el momento actual se llama presente? Porque el pasado no se repetirá y despierta sentimientos de culpabilidad. No he hecho bien esto, aquello y tal. El futuro es hipotético, angustia. No sabemos si se producirán los objetivos que me he trazado. ¿Qué es lo que tengo? El ahora. Es el regalo de la vida, el presente. Por esto se llama presente. Por esto se llama presente. Por lo tanto, la meditación lo que hace es que nos centra en el presente. Eliminamos el pasado y el futuro. Y entonces es la manera, hay muchas técnicas, se pasa por varias etapas, pero se puede llegar a contactar con la conciencia. Incluso la gente evolucionada trasciende, hacen viajes, salen. Lo que consigue la ECM de una manera involuntaria, ellos lo pueden hacer voluntariamente. Tercer método, personas que han tenido una crisis existencial profunda. Una crisis existencial es ni más ni menos que desestructurar la estructura psicológica, que es un autoengaño que tenemos. Te quedas a cero. En estos momentos que piensas en el suicidio, en estas cosas, hay personas que, esto es una gracia, que tienen la suerte de conocer esta realidad suya existencial, su conciencia no local. Y el último método es lo que dice la madre Teresa de Calcuta, que dice, el que vive sin servir no sirve para vivir.
adopten la dinámica vital que dice la FM. Sean empáticos, altruistas, bondadosos, justos y amorosos. E instruyanse, lean. De esta manera llegará un momento que pueden contactar con su conciencia no local. Pero me gustaría acabar de una manera, si me lo permiten, que es con una frase de Ortega y Gasset, fíjense. Ortega y Gasset dijo que el buen docente no es el que proporciona caudal conceptual al auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico. No se crean dogmáticamente lo que les he dicho, porque si se lo creen, se acuerdan hoy y mañana se olvidarán. Lean, estudien, razonen, piensen, critiquen, busquen información y autoconvénzanse.